Good morning to all. I feel like coming back home, which is so important. Uh, and I will speak in Spanish. If anybody has any problem with that, I think it's better. But I only wanted to say hello to everyone and to thank really the team of Stefan Duharik for this opportunity and, and to be in here with you today. Bueno, aquí estamos. Ha sido una semana muy activa. Quiero agradecerles su presencia el día de hoy aquí con nosotros y decirles un poco un resumen de lo que hemos podido lograr o hacer durante esta semana. En primer lugar, hemos estado eh, representando a MICTA, que es este grupo eh, de México, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Eh, me tocó hacer el, el, la presentación a nombre de ellos en la cumbre de ODS, porque Indonesia estaba representando a PEC. Entonces, la ministra de Indonesia presentó antes lo de APEC y me pidió a mí que hiciera lo de MICTA, lo cual fue muy interesante porque los países de MICTA, pues todos de alguna manera hemos preparado nuestros informes voluntarios sobre los ODS y hemos tratado de avanzar. Pero no cabe duda que todo el mundo está tan atrasado en tema de la, la Agenda 2030. En México estuvo con nosotros la Secretaría de Economía, que es quien lleva el tema de la Agenda 2030. Y este es un cambio muy paradigmático, porque como ustedes saben, antes la, la Agenda ODS la llevaba el Ministerio de Medio Ambiente y luego Presidencia, pero ahora lo lleva Secretaría de Economía, lo cual es muy interesante, porque le damos entonces un contenido económico a la agenda, que eso es un poco lo que es urgente, porque a lo que la agenda le falta es el financiamiento, las inversiones. Y entonces en México el cumplimiento que hemos logrado, de acuerdo por cierto al informe de Naciones Unidas, es de 69%. Y esto en realidad ha sido gracias a, a inversiones muy importantes que ha hecho México en infraestructura, pero también en programas de bienestar. Hemos hecho un, un gran, yo diría, despliegue del de, eh, gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ha invertido alrededor de 1.600 millones de dólares en programas de sembrando vida otros 1.200 millones de dólares en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, pues sí, se ha logrado un avance y también en apoyos a los adultos mayores. Entonces, el resultado en estos últimos cinco años es que se ha logrado sacar de la pobreza a cinco millones de personas. Es un número muy importante a pesar de la pandemia, donde todo el mundo tuvo un gran retroceso y creo que eso, pues sí, es muy importante. Pero el otro elemento que hizo el presidente López Obrador fue subir el salario mínimo y eso sí fue histórico porque el salario mínimo en México no había subido en las últimas cuatro décadas y con Andrés Manuel Obrador ha subido tres veces el salario mínimo y lo que realmente impacta a la pobreza es el salario el empleo los ingresos eh, estuvimos también en un espacio muy interesante que es el Foro Económico Mundial que es presidido por Klaus Schwab como ustedes saben y nos invitó a participar en, una, en un evento muy importante que se llamó Cómo construir confianzas en un mundo fracturado. Y fue importante porque hubo, bueno, además de, de jefes de Estado de varios países, pues es una discusión, como ustedes saben siempre, con Chatham Rules House, donde pues se, realmente se trataron temas bien, bien importantes. Y sobre todo para México, nosotros hemos sido invitados a ir al Foro Económico de Davos en enero próximo. Y yo lo que quiero llevarme es algo muy interesante, que es una, un desfile de modas que ha creado Alejandra Frausto, que se llama Original. Es una, una cosa preciosa, que es una sofisticación de la artesanía mexicana, de todos los estados de la República, con realmente una, un, yo diría, se ha desarrollado la industria textil y los vestidos, con, con este, realmente con telares, con tecnologías bien artesana, bueno, que provienen de la artesanía, pero sofisticada. Entonces queremos llevar un desfile de modas a, a Davos y creo que eso va a funcionar muy bien. Tuvimos otro encuentro súper importante, de verdad, con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, y la verdad es que muy importante porque él nos hizo... Nos hizo un recuento de cuál es la situación que está pasando en Ucrania, en Rusia, sobre todo con la planta nuclear de Zaporilla y cómo ellos están realmente trabajando muy directamente. Y para nosotros eso es muy importante. Ustedes saben que tradicionalmente para México el tema de las armas nucleares siempre ha sido un tema y de la energía nuclear, que sea para fines pacíficos, es para nosotros muy relevante. Y también hablamos de bueno, la cooperación que tenemos con el organismo, que es muy importante, con la a, a Organización Internacional de Energía Atómica. Y, y bueno, creo que eh, estamos en buenas manos, yo diría, con Rafael Grossi, que en realidad está muy pendiente de lo que está ocurriendo en Saporilla. Y también hablamos de el, la, cuando, las aguas que se han, este, en cierta forma, ya eh, arrojado al mar Pacífico por parte de Japón por Fukushima. Y, y bueno, que ellos están haciendo el monitoreo, para nosotros muy importante, son aguas que van al Pacífico. Y tuvimos una reunión sumamente importante, de, quiero darles ese briefing, que se llamó la coalición global contra eh, el riesgo de las drogas sintéticas. Ustedes saben que en Estados Unidos el tema de fentanilo ha sido un gran tema, muy importante, donde más de 100 mil jóvenes o, o personas, ¿no?, Entre, entre 14 y 30 años están realmente afectadas por el sobreconsumo de fentanilo. Y entonces hemos, somos parte de esta coalición global que ha creado Estados Unidos, fundamentalmente el secretario Anthony Blinken. Y nosotros eh, estamos muy activos en esa coalición. Eh, en realidad, el país que más ha decomisado eh, fentanilo es México. Hemos decomisado el 25% del fentanilo que circula en el mundo. Así es que no cabe duda que somos un país que ha contribuido y en los últimos cuatro años los decomisos se incrementaron en 1.049%. Estamos haciendo un trabajo muy detallado en ese caso para controlar la entrada de los precursores de fentanilo, sobre todo en los puertos de México, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ensenada en el Pacífico, Veracruz y Altamira en el Golfo. Entonces, pues ahí estamos. Pero nosotros, como ustedes saben, abogamos porque se controle también el tráfico de armas ilegales. Para nosotros eso es un tema muy importante. A México están entrando 200.000 armas ilegales por el lado de la frontera y francamente es el otro lado de la moneda de la delincuencia internacional. Eh, participamos también en una iniciativa importante con la Unión Europea que se llama el Global Gateway, que es este fondo que está poniendo la Unión Europea. Para apoyar las inversiones, porque sabemos que la Agenda 2030 lo que más ha sufrido es una caída de inversiones. Y por lo tanto, esta iniciativa europea pues es muy importante. Para América Latina y el Caribe están pensando destinar alrededor de 35 mil millones de euros. Nosotros, muy interesados, porque estamos también en la negociación, ojalá final, del acuerdo global modernizado con Europa. Y nos interesa sobre todo en proyectos muy emblemáticos de México, como es el Corredor Transísmico, que conecta Coatzacoalcos con Salina Cruz, y el Plan Sonora, que nos parece también importantísimo. Hemos tenido también reuniones importantes con organismos multilaterales, como CEGIP, nos reunimos con Andrés Alamán, y sobre todo ahí lo que, lo que queremos hacer, es potenciar la política exterior feminista y lograr que le demos densidad a la política exterior feminista, también tenemos la coalición, ¿no? de las mujeres este feministas que está liderada, la verdad, por Alemania, por Chile, por este por Canadá, etcétera, y nosotros somos parte de ello y en la cancillería estamos dándole mucha importancia a la política exterior feminista y por lo tanto eh, queremos hacer con concebir una iniciativa que nos ayude también a medir dónde estamos, ¿verdad? Que nos ayude a proporcionarnos datos. También tuvimos una reunión importante porque en CELAC, se acordarán, cuando México tuvo la presidencia, lanzamos el Fondo de Adaptación Climática y Respuesta a Desastres Naturales. Este fondo ya tiene fondos propios. Hemos puesto fondos varios países, Argentina, México, San Vicente y las Granadinas, República Dominicana, y hemos puesto fondos alrededor de 4 millones de dólares. Es un fondo semilla, ¿no?, para un fondo de adaptación, porque hoy el problema del cambio climático es que no hay dinero. Y, y todo el mundo está hablando de ello, ¿no? Que se requieren 100 mil millones de dólares al año, tal. Bueno, esto no, claro que no llegamos a eso, pero cuatro millones de nuestra región, pues ya es un fondo semilla que puede atraer a otros donantes y es muy importante que podamos lograrlo. Y, por supuesto, se ha sumado a esta iniciativa la CAF, el Banco Mundial y, desde luego, los fondos verdes. Hemos tenido reuniones muy importantes y, aunque me voy a saltar en términos de la cronología, con Filippo Grandi, de ACNUR, a cargo de, como ustedes saben, en México tenemos un gran problema de migración. Ustedes conocen ese tema. Nos reunimos tanto con Filippo Grandi, de ACNUR, como con Amy Pope, que es la nueva directora que va a asumir el primero de octubre en la Organización Internacional de Migración. Y ahí, porque nosotros tenemos el desafío, el verdadero desafío, y les doy algunos datos. De que nos está llegando mucha gente desde el tapón del Darién, alrededor de 3.000 personas al día, ¿verdad? Y a la frontera sur nos llegan 6.000, que se van sumando con Honduras, Guatemala, etcétera. Llegan 6.000 a la frontera sur. Y a la frontera norte están llegando 8.000, aunque ayer llegaron 11.000. Entonces, esto rebasa cualquier capacidad, por más que México quiera hacer un buen trabajo, o incluso Estados Unidos, la, la policía. El CBP Wanda, la, 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 la patrulla fronteriza también rebasada. Ellos tienen capacidad para procesar mil al día y si llegan once mil, pues es muy difícil. Nosotros también en, en Tapachula, sobre todo tenemos un, un centro que se llama Comar, que es muy importante, que es un centro que procesa eh, eh, solicitudes de refugio y realmente pues hemos logrado procesar solicitudes muy importantes, aunque también hay una capacidad rebasada en ese sentido y eh, procesamos estas solicitudes de refugio y a aquellas personas que son aceptadas en méxico nosotros les ayudamos a buscar empleo les damos tarjetas de residencia temporal y pueden entrar al mundo laboral, aquellos que son aceptados. Otros tienen que esperar para ver eh, una de dos o si se regresan a sus países de origen o si encontramos otras formas de integrarlos. Con la OIM estamos trabajando muy bien porque claro que estamos haciendo un censo dentro de México. México tiene más de 54 estaciones migratorias en todo el país para atender a los migrantes. Estamos tratando realmente de hacer una política muy apegada a los derechos humanos, muy apegada a la protección humanitaria de los migrantes. No es fácil, son grandes cantidades de migrantes que están entrando, de nacionalidades muy específicas. Y bueno, ahí lo que hemos hecho es, el presidente nos ha instruido que tengamos una visión eh, no solamente de la movilidad desde la perspectiva de cuántos flujos pasan, sino también de cómo vamos a las causas estructurales de la migración, cómo vamos a los países de origen para ofrecer también algunas alternativas de desarrollo. Y ahí trabajamos con El Salvador, con Guatemala, con Honduras y desde luego con Cuba y a, hemos tratado de entrar a Haití. No ha sido fácil, pero en eso estamos. Eh, voy más rápido porque ya me están haciendo ojitos de, de apúrese, pero bueno, simplemente contarles que estuvimos en el Consejo de Seguridad planteando también la posición mexicana respecto a Ucrania, y ahí también tuve la ocasión de reunirme con Dimitro Kuleva, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, y, y ratificamos nuestra posición de realmente. Eh, eh, la violación que ha habido a la Carta de las Naciones Unidas por parte de la invasión rusa, la importancia de promover una solución fundada en la Carta de las Naciones Unidas y, desde luego, el respeto a la integridad territorial de, de Ucrania y, por supuesto, el uso de la fuerza. Nosotros siempre estaremos a favor de una solución pacífica, ojalá con el involucramiento de las dos partes. Nos parece que siempre la diplomacia y la, y el, y la conversación tiene que ser la salida. No puede haber siempre una, una carrera armamentista detrás de lo que buscamos, que es la paz. Firmamos también el Tratado de Biodiversidad el BBNJ, muy importante para la protección de la biodiversidad marina y, y poder realmente avanzar en la protección de los océanos. Participamos también en la en el diálogo de alto nivel de financiamiento para el desarrollo. Ahí la verdad es que nosotros enfatizamos la urgencia de que haya una reforma del sistema financiero internacional. ¿verdad? de los de los por supuesto que haya una recapitalización de los de los bancos multilaterales de desarrollo por un lado pero por otro también mayor flexibilidad para que los países de ingreso medio en particular los países los pequeños estados insulares y el Caribe en particular puedan acceder a fondos concesionales y desde luego tenemos que abordar el tema de la deuda no, digamos México no tiene un problema de deuda porque nuestro país ha hecho todas estas acciones sin endeudarse Vamos a terminar una deuda de alrededor de 45% del PIB, que es una deuda que ya traíamos del pasado. No aumentó algunos puntos, quizá por la caída del denominador, que es el PIB. Pero de ahí en fuera tenemos realmente eh, preocupación por otros países que están altamente endeudados. En nuestra región, ni qué duda cabe de Argentina, Barbados, Ecuador, que son países altamente endeudados y que tendrá que haber alguna forma de vincular el endeudamiento con. con Abrir más espacio fiscal, ¿no? Así les pongo el ejemplo de Jamaica. Si Jamaica tiene que pagar el 60% de sus ingresos en el servicio de la deuda, pues solamente le queda el 40% para invertir en su propio desarrollo. Eso no puede ser. Y es un ejemplo. Pero bueno, nos hemos reunido también, como les dije, en la política exterior feminista, que eso estuvo muy, muy bien con todas las ministras fantásticas de todos los países, y ministros, hombres, varones, porque también estuvo el de Chile y el de España, que ya eso es una iluminación total. Y desde luego hemos tenido reuniones muy interesantes, sobre todo con Panamá. Panamá es fundamental para nosotros, porque el tapón del Darien está en Panamá. Entonces, si podemos tener una política articulada entre Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, y podemos realmente, yo diría... Eh, ayudar a los migrantes, verdad? También a darles un consejo de cuando pasan por el tapón del Darién tienen enormes problemas de sobrevivencia. Y por último les cuento, bueno, ayer estuvimos en las consultas del acuerdo del, de París, muy insistiendo, por supuesto, en los 100 mil millones de dólares que tiene que poner el mundo desarrollado para cumplir con ello. Pero también creo que hay que modificar algunos criterios. Nosotros estamos proponiendo que haya Mayor acceso a la tecnología de energías renovables en condiciones más concesionales. Es decir, si, si los países en vías de desarrollo tenemos que, encima de todo, pagar las patentes para poner, este, eh, no sé, usar tecnología renovable, pues eso también nos cuesta muchísimo. Y desde luego participamos en el tema de salud, en donde eh, para nosotros es fundamental subrayar que para México es importantísimo tener una cobertura universal, pública y gratuita y que la salud no sea un bien mercantil, sino un bien público, y por lo tanto se está expandiendo la salud universal a 53 millones de personas que no tenían cobertura de salud en México. Y por último estuvimos en la, en la reunión ministerial de la cumbre del futuro, ¿verdad? Por supuesto, creemos que el tema fundamental de la cumbre del futuro es la brecha digital, la desigualdad, que duda cabe, el financiamiento también y desde luego para nosotros es muy importante que se hable de la reforma en Naciones Unidas aunque de manera separada no dentro de la, de la del debate de la cumbre del futuro creemos que por ejemplo la, la reforma del Consejo de Seguridad es una prioridad pero debe manejarse de manera separada para que sea realmente focalizada y se puedan lograr resultados eh, yo vengo llegando ahora de una reunión muy importante sobre Haití, que convocó precisamente el secretario Blinken. Ayer el subsecretario estuvo también en la reunión presidida por Trudeau. Y ahí, bueno, lo que se está buscando es que el Consejo de Seguridad apruebe esta fuerza multinacional, pero que sí nos dé eh, posibilidades con, con la aprobación de esta resolución bajo el marco del capítulo 7 para poder participar de manera más directa. En este momento lo encabeza Kenia. Y hay otros países que se han sumado, como Bahamas, como Jamaica, como Senegal. Pero para nosotros sí es esencial que se apruebe la resolución del Consejo de Seguridad. Me quedo ahí, Fiu, y me pongo a su disposición. Muchas gracias.